Hola, mi nombre es Andri, vengo de Venezuela y con esta foto quiero proyectarles a todas las mujeres que se quieran, que se amen, que somos perfectas y por favor, al que esté viendo, sea sensible, no critique, porque usted no sabe qué lucha tiene esa persona, si es su obesidad, es por una enfermedad o simplemente porque le cuesta bajar de peso. Seamos más humanos, seamos más sinceros. Ámate y respétate. Adiós. Hola, buenas tardes. Soy Muna, de Marruecos. En mi foto quiero expresar que respeto a mi cultura, mi forma de vestir. Muchas gracias y mucho beso. Adiós. Yo me llamo Isabel, soy colombiana y con esta foto quiero representar que ningún niño pierda su niñez para tener un futuro y mejor y tener un mundo mejor. Hola, me llamo Gio, soy de Senegal. Con la foto que hice, quiero expresar el sufrimiento de las mujeres, la opresión encima de las mujeres. Nosotros mujeres no tenemos que sufrir opresiones porque somos gente muy débil, somos madres, somos nosotros que cuidamos a las familias. Muchas gracias. Hola, me llamo Olga, soy de Colombia y pues con mi foto quiero expresar la expresión de libertad, la expresión de opinión, que en muchas culturas las mujeres sufrimos y sufren por no poder expresar su opinión y pues con ella quiero expresar la libertad a opinar, a expresar lo que siento y lo que pienso y pues quiero que todas puedan opinar y expresar sus sentimientos y que no les quiten ese derecho. Buenas tardes, mi nombre es Judy Maicán, mi foto es la niñez robada en infancia. No tuve infancia, no tuve juguete, no tuve nada, solo vender arepa en todo o esa parte que no convenía a una niña, pues que era de 12 a 14 años estuve vendiendo arepa. Gracias. Muy amable. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rashida. Soy de Marruecos. En la foto quiero que llegue el mensaje a todos los hombres que las tareas de casa no están escritas con el nombre de mujeres. Son tareas de la casa. Entonces tenemos que compartir. Ayudarnos, por favor.